Buenas tardes, soy Vicenzo, os traigo vídeo, chavales, un live en dominio en el mapa de Splash del nuevo DLC. La verdad es que la partida, os aseguro que la segunda ronda es una explotada que flipas, está guapísima. Pero os he editado el vídeo de una forma distinta, ¿vale? Hace nada, pues no he encontrado en Twitter de la partida de reventando a subs. Si queríais que editase la partida, os la subiese entera y votasteis de que la subiese entera, ¿vale? Pero esta vez, como la partida duraba 12 minutos o algo así, creo que la grabación eran 11 o 12 minutos, he decidido recortarla, poner las mejores partes. Con el live es un poco complicado, pero si os mola la idea lo haré más. Así que nada, simplemente eso, chicos. Os dejo la partida, disfrutar el vídeo, votadlo. Y gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de ayer. Y nada más, chavales, nos vemos, adiós. Vuestros al Ship Vicens, estamos en Splash Dominio. Vamos a jugar una partidita, chavales. Estaba aquí jugando con un amigo y me ha dicho: tú, tío Vicens, prueba el XR2, que ahora está chulísima, no sé qué, mata un huevo. Y digo, coño, vamos a probarla, me ha hecho una clasecita por aquí. Creo que está en la 9, si no me equivoco. Exactamente la 9, así que nada, vamos a jugar la partidita y a ver qué sale. Este mapa, lo que viene siendo el colorido, me encanta, ¿vale? Es un mapa que me encanta. Pero luego viene el tema de sacar partidas, es un poco más complicado, ¿sabes? Lo que ya dificulta un poquito todo lo demás. Pero bueno, vamos a meternos por el mapa, a ver si por el pasillo este central viene alguien de la parte de C. Sería lo suyo matar a alguien por aquí. Vamos, nadie, tío. Perfecto, siempre igual, tío. Es que en todos los castillitos. Madre mía, ¿dónde está mi compañero? Me lo quita él, perfecto. Uno. Tiene que venir otro, ¿eh? Porque esa zona tiene que salir. Efectivamente, aquí está el otro. Vale, vamos a rusear, tío. Está metido también los compañeros, a ver si llegamos. A ver si nos... ¿Qué cojones? Le caigo encima, tío. Le caigo encima. Le he caído encima, increíble. Y como digo, si conseguimos darles la vuelta por aquí detrás, pues puede estar muy bien. Más con la guadaña de hacer puntitos. Madre mía, chaval. Uno y otro. Están tirando las rachas y solo hay un UAV. Ah, no, hay un espectro, vale. Increíble. Yo la verdad es que estoy un poco ciego, ¿sabes? Solo hay un UAV en el aire. Como mata la guadaña, tío. Es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo de especialista. A mí me encanta, tío. Me encanta. Vamos a ver si viene alguien por aquí. Mira, aquí viene uno. No sé si subirá o no subirá. Vamos a cargar esto. Vale, perfecto. Caen de dos balas con la guadaña. Me encanta. Es el especialista. Si no lo hubiese explotado tanto al principio del juego, sería el que más me gustaría, sin duda, tío. Lo que pasa es que lo he explotado tanto al principio que han tirado un paquete por ahí, ¿eh? Han tirado un paquete. ¿Qué cojones? Madre mía, está tocado, ¿eh? Increíble, pero que... No sé quién es más malo, cielo yo, por no haberlo visto. Pero qué coño. Vamos a esperarnos aquí un momento, a ver si vienen a por el paquete. Porque nos quedará para el espectro. Exactamente, nos quedan 45 puntos. Y no sé yo si campearlos aquí o qué hacer, ¿sabes? A ver si viene alguien por aquí. Acabemos el compañero. Uno, vale, perfecto. Tenemos espectro. A ver si viene ese otro. Vale, de puta madre. Vale, de puta madre. Tenemos el VSAT, ¿eh? Tenemos el VSAT para la siguiente ronda. Y la siguiente ronda podemos reventar muchísimo con estas rachas. Vamos a meternos por aquí, que siempre habrá alguien. Efectivamente. Vamos, muerto. ¿Quién me ha matado? Perdemos B. Siempre hay alguien encima del castillo. Siempre. Siempre que juegues este mapa, a ver si tiene alguien ahí. Tenerlo por seguro, ¿eh, chavales? Tenerlo por seguro porque es imposible, tío. Imposible que no haya nadie ahí. Vamos a ver si tomamos B para acabar la ronda. Estaría guay, pero... Pero me da a mí que no, tío. Me da a mí que no. Y como digo, si la siguiente ronda podemos sacar todas las rachas, pues, ¿sabes? Mejor que mejor. Con esto imagino que las enlazaremos, vaya. Espero, porque si no ya me tiro de la oreja y no se me la arranco, tío. Porque si no es increíble, ¿sabes? Vamos a tirar esto ya. A ver si viene y si alguien. Efectivamente, viene alguien por aquí. Vamos a campearle un poquito. Ya que tenemos la ventaja del... Madre mía, así me ha dejado más tocado que nada. Tenemos la ventaja del esto. Siempre tiro el espectro de esa forma, ¿vale? No preguntéis por qué. Porque si la veo tirar a todo el mundo así, digo, tío, tiene que ser bueno. Madre mía, cómo venía este embalado, ¿eh? Embaladito. Vaya fail de salto. Vamos a sumarnos por aquí. Imagino que me estarán tirando todas las rachas, ¿no? Porque están todo el rato así tirando rachas y no viene nadie. Vamos a... Nos metemos al respawn. No sé si meterme, no meterme. Vamos a ir a por este, que viene embaladito. Madre mía, vaya derrape ha hecho. Hay uno al final, ¿eh? A ver si me lo llevo yo. ¡No! Este sí. Vale, perfecto. Vaya triple, se la ha llevado otro espectro, de puta madre. De putísima madre, tío. ¿Vale? Muerto. ¿Qué? ¿Cómo mata a este hombre? ¿Qué coño, tío? Vamos a sacar la guadaña, a ver si me hacemos algo. Pero vamos, ¿cómo me mata ese hombre, tío? ¿Qué narices? Está tirando las rachas todo el rato, ¿eh? Tíraselo, ves a ti y te lo quitan. Es un espectáculo, tío. No entiendo por qué. El porqué de esto. Vale, muerto. El porqué de esto. Te inflas, 225 puntos por matar a un tío con la guadaña. Es muchísimo, tío. Es muchísimo. Vamos a ver si salen por aquí por C. Muerto también. ¿Cómo caen? Es que me encanta esta racha especialista. Viene otro, ¿eh? Viene otro. Una colmena ahí. No sé de quién es, me piro. Ah, vale, salida. Da igual. Vamos a ir por el medio del mapa. Que teniendo esto, efectivamente, caen de puta madre. Vamos a ver si vienen a B. Deberían venir a B. A tener nosotros, vamos a tomar nosotros a lo más seguro. Así que si vienen a B, pues mejor que mejor. Y me hago los puntitos que me faltan para el espectro, que son 145. 145, llego 345. Estoy más ciego que una mierda. Vamos a ver si pillamos a este. Cuidado, porque... Vale. Allí siempre hay uno. Como matar XR2, le doy una ráfaga, tío. Le doy una ráfaga. No puede ser tan sobrada esta arma, No puede ser tan sobrada. Están tomando B. Están tomando B. Uno. Y no sé si hay otro. No, de momento no hay otro. A ver si sube este. Sube crack. Mierda, sabe que estoy aquí,
Sabe que estoy aquí, tenemos el espectro ya, vamos a tirarlo y que haga los puntitos necesarios para conseguir el hater. Y están tomando B. Jones. ¡Madre mía! Pero no. Increíble, siempre me pasa lo mismo. Me pongo súper nervioso cada vez que veo a gente y encima me tiene una piña oro. Madre mía, vámonos de aquí. Porque estoy más rojo que nada. Madre mía, vaya pringao. Vaya pringao. Hemos recuperado, me trabo. Hemos recuperado la segunda ronda muchísimo, Súper cebado, tío. Vamos a ver si matamos a este también. No, nos la han quitado, tío. Madre mía, cómo me acaba de dejar este hombre. A ver si entra por aquí detrás. Ven, ven, ven. Vale, está dando la vuelta. Vamos a hacerle un poquito de spray, Vale, perfecto. Imagínate si no le llego a hacer el spray. Hay un tío en mi mapa que lo estoy viendo. De hecho, es que mirar aquí, me está mirando fijamente. No sé yo si es bueno ir a por él. A ver si lo carga el compañero. Vale, perfecto. De puta madre. Vale, pues vamos a tomar esta banderita. Madre mía, la siguiente ronda está siendo súper buena, tío. La siguiente, digo yo, la segunda. El siguiente, ni qué narices. UAV por aquí. Vamos a darles la vuelta por aquí detrás. A ver si conseguimos pillarlos también. Es que no paran de tirar las rachas, tío. Es absurdo ya. Es que es absurdo, tío. Es muy absurdo, de verdad. Es muy absurdo. Tienen que estar al final de mapa tirando las rachas, seguro. No quiero tomar A, No quiero tomar A. Voy a ver si los consigo matando aquí. Tenemos dos banderas. Están quitando B exactamente. Pero, madre mía, qué salvada, ¿no? Madre mía, chaval. Ahora sí que la quiero tomar, pero no llego, perfecto. Bueno, da igual, recompensa. La salvada que me acaban de pegar recompensa muchísimo. A 200 puntos, vamos. Pero muchísimo. Nos queda nada otra vez para otro espectro y a ver si conseguimos pillar a estos de B. Porque, uno. Y, vale, perfecto, de puta madre. Tenemos la guadaña. Vamos a sacar la guadaña aquí, Y si conseguimos matar a alguien, puede ser muy bueno ya, De hecho, si conseguimos matar a uno, ya tenemos el VSAT incluso. Vamos a tomar esto. Vale, perfecto, vamos a tirar el espectro por aquí. Y a ver si conseguimos sacarnos el VSAT. Pero vamos a intentar pillar los respawns porque es que si no es imposible, Os lo aseguro que si no es imposible, tío. A ver si podemos marcar un respawn fijo y ya está, tío, porque si no estoy dando todo el rato dando vueltas. Se lo he quitado a RCXD. Oh, se lo he quitado. Se lo he quitado. Y estamos todo el rato dando vueltas y no renta, tío, no renta una mierda. De hecho, esta bandera ni la quiero tomar, tío. Quiero inflarme aquí a matar a todos los que me salgan por aquí. Acabamos el compañero. Vale, perfecto. Tenemos otro UAV. Estamos echando mucho esta segunda ronda, Está siendo muy buena, tío. Está siendo muy, muy buena. A ver si siguen viniendo, Yo creo que no voy a ir a por la bandera, tío. Que le den por saco a la bandera. Porque si siguen viniendo por aquí, me puedo seguir inflando. Y creo que me están tirando las rachas, así que vamos a ir para allá. De todas formas. Este me acaba de abandonar en la cara, En la cara me abandona ese tío. Hay uno por allí. Gira la esquina, tío. Ni de coña. Venía otro por atrás, creo. Efectivamente, y me mata. Vaya explotada, tío, que me ha pegado. Qué perro, tío. Y ya si conseguimos tomar la bandera para conseguir acabar la partida, pues... Vale, perfecto. Perfecto, nos queda otro para acabar. De puta madre, sí señor. Una doble para acabar y 200 puntitos de partida. Hazlos ya. De puta madre, pues nada, espero que os haya encantado. 55-8 la segunda ronda, ha sido una explotada. Que flipas, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta. Nada más, chicos, espero que, como digo, os haya encantado un vídeo bastante largo, no sé si son 12 minutos de partida o algo así, pero bueno, simplemente espero que os haya encantado el vídeo, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente. Adiós.